Can I say that this is the largest one-off collection of Latin American ambassadors and people supporting them in the diplomatic corps that we have had in Victoria ever. We have a lot to offer each other, not just with cultures, not just with communities, but of course through trade and investment opportunities. That's why in our strategy we are committing to double the value of good exports to Latin America, double the number of student numbers from Latin America, and double the visitor numbers over the next 10 years. The Victoria region is strong not only in tourism, in education, but also in corporate. I think it is absolutely fantastic that the Victorian government now has its own strategy. I would say if there's nothing else we can do, making it really clear to the federal government how important respecting the integrity of the relationship through a more felicitous, easy visa policy. The Victorian Latin American community is an important part of the fabric that makes Victoria the cultural epicentre of Australia. Our ability to celebrate differences, to be an inclusive community, is something that makes Melbourne so special. Thank you very much. Tú has sido quizá no has sido el pilar de este proyecto. ¿A quién más pondrías a tu lado de las personas dentro del gobierno que han tratado de que esto se convierta en un hecho? Bueno, primero debo decir esto. Nosotros hemos sido arquitectos de este plan, pero lo hemos hecho colectivamente y en grupo. Primero, la comunidad hispanoamericana. ¿Por qué digo esto? Porque los oyentes saben que nosotros hace varias décadas, como parte de nuestro proyecto de inclusión en esta sociedad, hemos logrado entrar a las instituciones de este país y particularmente en el caso nuestro con la socialdemocracia, y por lo tanto tenemos una gran participación latinoamericana en las conferencias estatales, en las conferencias nacionales, en las diferentes convenciones, es decir, la lucha por tener delegados para poder presentar la temática, las reivindicaciones hispanoamericanas en las conferencias nuestras, donde se formula la política para que después pueda y pase a ser política de gobierno y política de Estado. Es decir, la comunidad hispanoamericana, yo la saludo en general porque ha tenido la visión y la virtud de integrarse. Eso nos ha permitido a nosotros, como representantes, legisladores en el Parlamento y como miembros de este Estado y de este país, poder desempeñar todo esto. Solo no lo hubiésemos podido hacer. Lo digo muy en serio. Aquí llegamos en grupo. Solamente de esa manera podemos tener éxito. Luego hemos tenido que buscar los aliados adentro del partido. A nivel estatal, indudablemente, el primer gobierno de Brax Brumby visionó la posibilidad de trabajar no solamente con Latinoamérica, sino con España. Muy importante. Acá han venido importantes empresas de España y de América Latina y que hoy por hoy ganan importantes licitaciones en este país. El reactor nuclear de Sydney lo hicieron los técnicos argentinos. No lo hizo Francia, no lo hizo Rusia, no lo hizo Estados Unidos, no lo hicieron ninguno de los países que están en la energía nuclear. Lo hicieron argentinos. Y acá tenemos una gran cantidad de empresas, como yo decía anteriormente, en Chile. Sí, son relaciones serias, o en México, o los que hoy por hoy manejan la industria de la carne aquí, porque los principales dueños de los grandes frigoríficos de Australia son brasileños. Entonces acá hay una gran integración de todo esto. Ahora, aliados, yo creo que hay que felicitar el trabajo del ministro Philip Dadilakis, indudablemente, porque él ha tenido la determinación de sacar este programa adelante adentro del gabinete, y porque está muy fuertemente comprometido con este programa. Y hay que verlo esto en el contexto internacional. Hay que resaltar que las relaciones internacionales están enrarecidas. Uy, sí. Es decir, ustedes han visto la nueva política del presidente Trump con estos tarifazos que lo va a pagar Juan Pueblo porque los impuestos, porque la producción de todo va a costar 25 o 30% más. El enfrentamiento con la China, que me parece increíble.
En fin, eso también nos va a afectar a nosotros. Y dentro de ese contexto, nosotros hace muchos años que venimos argumentando que Australia no puede ni debe poner todos sus huevitos en la misma canasta. Históricamente, como ustedes recuerdan, Australia poníamos nuestros huevos en la canasta de la Commonwealth, es decir, todos los países tradicionales alrededor de Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Canadá, en fin, todos estos países. Después luego tuvimos el coraje de reconocer de que pertenecíamos a esta región y que nuestros vecinos son Indonesia, que nuestros vecinos son la China, la India, Japón, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, Filipinas. Estos son nuestros vecinos. Hados de Paul Keating. Y ahí está el trabajo de la administración de Hawke, de sí. Bob Hawke y de Paul Keating, cuando dijo que si no queríamos ser, y todo el mundo se ofendió, una república bananera, teníamos que hacer las transformaciones que teníamos que hacer, económicas, impositivas, laborales, de mercado. Hicimos eso y por eso hoy tenemos 30 años consecutivos de crecimiento económico y fundamentalmente un importante bienestar en este país, que nos permite decir de que sí, tenemos desafíos como todos los países, pero comparados al resto del mundo, señores, aquí todavía podemos decir de que, no digo que hay vacas gordas, pero estamos mejor que otros. Y siempre hay mucho más por hacer. Ahora, yo creo que sí, que tenemos que seguir trabajando en esta dirección con esta región. Finalmente, Telmo, vamos a hacer un poco brujos y poner la bola de cristal. ¿Cómo ves el panorama de este proyecto en 10 años y dime tres puntos que se van a lograr y en los cuales se va a lograr un gran intercambio? Creo que vamos a duplicar el intercambio comercial y la inversión directa. Creo que vamos a llevar muchas y muchas empresas de todo tipo a América Latina y esperemos que podamos convencer a América Latina de que consideren a Australia como un destino. Particularmente, no solamente nosotros como destino, sino como puente hacia la China y la India. Indudablemente creo que debemos duplicar el número de estudiantes en las dos vías. Sí. Porque la inversión de estudiantes es fundamental para el futuro de nuestros países. Van a ser los que verdaderamente van a llevar adelante este crecimiento y esta relación. Creo que tenemos que, indudablemente, y lo vamos a lograr, facilitar el intercambio de estudiantes y de turistas y de gente que quiera visitar las regiones respectivamente. Tengo confianza de que vamos a lograr esto. Creo que vamos a tener varias oficinas específicas, como tenemos ahora en Santiago de Chile, comerciales del estado de Victoria, en otros países de América Latina, conforme al crecimiento y al incremento de relación. Yo tengo mucha confianza de que esta relación va a crecer mucho en las dos vías. Y en ese sentido nosotros vamos a jugar un papel importante como país, como Estado, pero también debo reconocer que los y el cuerpo diplomático de América Latina y de España en este país ha tomado mucha fuerza y va a argumentar de la misma manera respectivamente con sus cancillerías y creo que en muchos casos van a tener éxito. Porque finalmente en América Latina también empiezan a mirar hacia nosotros como nosotros miramos hacia allá, en esta relación sur-sur. Es de toma y daca. Bueno, amables televidentes, de esta manera nos hemos acercado a la estrategia Conectados Globalmente, la estrategia de inversión y comercio de Victoria en América Latina, en compañía del parlamentario Telmo Langiller, y les agradecemos a los que hacen posible esta emisión, Valeria Silva, César Zúñiga y Nick Green en las cámaras. Hasta una próxima y muchas gracias, Telmo. Muchas gracias a ti, Carlos Sánchez. Muchas gracias.